Tengan todos muy buenas noches. Me dicen por favor si me pueden escuchar. Buenas noches, sí. Gracias, muy amable. Es un gusto para mí poderme dirigir a cada uno de ustedes. Igualmente, darles la bienvenida a lo que es el curso de Excel básico de lo que es inglés corporativo. Quiero mencionarles que desde ya, mis felicitaciones. Sé que es un horario un poco difícil, ya que ya estamos cansados, venimos de trabajar, pero créanme que todo va a valer la pena. Al final ustedes van a tener un diploma que los acredita que saben Excel más. Y yo espero que se sigan sumando a un Excel intermedio, un Excel avanzado, y que ustedes puedan completar lo que es el curso, los cursos que corresponden a este programa tan importante en nuestra vida laboral. ¿Qué van a aprender ustedes? Van a aprender a poder conocer el programa de una forma técnica, teórica y práctica, en donde van a tener de la mano los conocimientos teóricos. Vamos a ir viendo y aprendiendo la forma de cómo podernos dirigir cuando estamos trabajando en este programa. Y además de esto, voy a enseñarles diferentes ejercicios que les va a ayudar a ustedes a poder repasar, ya que en cada una de las semanas, al final les voy a estar dando un libro de Excel que ustedes van a ir revisando. De esa manera, ustedes me van a demostrar que ha quedado claro cada uno de los temas que vamos a ir viendo. Quiero presentarme para cada uno de ustedes. Mi nombre es Vanessa Astrid Rodríguez Córdoba. Soy ingeniera en sistemas, pertenezco a lo que es el Centro de Formación Inglés Corporativo y para nosotros es un gusto tenerlos a cada uno de ustedes. Espero cada día poderlos motivar a que puedan conocer de una forma correcta este programa y que puedan aprender todas las partes técnicas que debemos de saber a la hora de poder realizar un ejercicio o poder, en este caso, trabajar lo que es un cuadro de información. Comentarles nuestras normas de convivencia dentro de lo que es nuestra parte virtual, como lo van a hacer cada una de las clases que vamos a tener. Necesitamos aprender la parte de lo que son las netiquetas y en ellos pedirle siempre levantar tu mano virtual cuando te desee hacer una pregunta o puede también en su momento poder activar tu micrófono. No hay ningún problema. Usted en cualquier momento usted puede levantar su mano. Yo voy a estar siempre pendiente o puede en este caso activar su micrófono o también poderme escribir por medio del chat. Por cualquiera de las formas, yo siempre voy a estar pendiente de poderlos escuchar. Sé que de repente van a tener alguna consulta, la hora de la que estoy explicando. De mi parte, siempre me estoy preguntando, se ha quedado todo claro. Y de esta manera, pues también se está atención de los. Silencio a la hora de la clase formativa virtual. Quiero mencionarles que desde el momento que ustedes ingresan a la clase en Zoom, esto está siendo grabado. Entonces, pedirles el favor que estén siempre pendientes que su micrófono esté apagado si ustedes no están haciendo ninguna consulta. En verdad que no sé que se encuentran desde su casa, algunos desde su trabajo, y entonces puede suceder que ustedes activen su micrófono por error y no queremos estar escuchando nada. Créanme que a veces ha sucedido y si no lo hacen en el momento, pues yo lo voy a hacer. Pero esto es importante, que ustedes siempre estén pendientes que su micrófono esté en mute. Dirigirse con respeto. Acá soy una persona, en verdad que voy a tratar de poderles explicar. Si usted me pregunta una vez, yo con gusto le voy a contestar. Si usted no ha entendido la segunda vez, yo con gusto nuevamente vuelvo a explicar. Todo siempre de dirigirnos con respeto. Importante poder activar tu cámara. Recordarles que esa es una clase, están en un curso y entonces es importante poder que nos estemos comunicando. Si ustedes ven mi cámara de ahora en adelante, en cada una de las clases síncronas, pues va a estar siempre activa para que ustedes puedan ir y que en esta medida, pues ustedes miren que acá estoy, ¿verdad? No solamente que se escuche lo que es lo que estoy explicando, sino que también ustedes también estén visualizando. Comentarles que nuestra fecha de curso, en este caso, vamos a
trabajando del video. Bueno, iniciando este día 30 de octubre, vamos a estar finalizando el 23 de noviembre. Este curso tiene 4 semanas, pero quiero comentarles que esta semana, el día jueves, cae 2 de noviembre, que es un asueto general. Entonces, solamente para esta semana nos vamos a ir hasta el día viernes. Quiere decir que ahora vamos a hacerlo de lunes a viernes, tomando en cuenta que el día jueves va a ser asueto general, no vamos a tener clase. Pero desde la semana número 2 hasta la 4, vamos de lunes a jueves siempre. Nuestras jornadas van a ser de 1 hora, iniciando a las 9 de la noche y finalizando a las 10 en este caso de la noche. Voy a tratar siempre de conectarme a tiempo. Quiero mencionarles que yo tengo un curso antes de iniciar este, pero siempre voy a tratar de poder conectar, si no, 40 minutos que si de repente llegan a suceder, yo se los completo siempre al final, robarles un tiempo más. Lo importante es poder completar los 60 minutos. Nuestras horas de clase van a ser 16 horas de clase en vivo. Las demás horas van a ser clases asíncronas. Quiere decir que nuestra plataforma, quiero comentarles que está habilitada 24/7. Quiere decir que usted en cualquier momento puede ingresar al aula virtual e ir trabajando cada una de las actividades que se encuentran en ella. Es por eso que en este momento quiero presentarles el aula virtual para que ustedes puedan conocerla. Si todavía no han ingresado, quiero comentarles que al ingresar a online.inglescorporativo.net les va a aparecer el curso habilitado que sería Excel básico. Al darle un clic en él, les va a aparecer esta pantalla que se encuentra acá. En esta pantalla tenemos 4 secciones que representan las 4 semanas. Cada sección tiene un tema general y dentro de ese tema se encuentran los 4 temas que vamos a ir abordando en cada una de las secciones. ¿Qué contiene cada una de las secciones? Contiene el tema del día, que acá ustedes van a poder, que es una información bastante importante que deben de tomar de lectura para que a la hora de tener la clase síncrona, cualquier duda que ustedes tengan, pues ustedes la pueden hacer acá. Tiene un video en donde el docente del tema que ya leyeron les explica acá la forma de poder trabajar. Además de esto, ustedes pueden descargar la plantilla e ir trabajando en conjunto en la vista de lo que van, en este caso, observando. Y en la parte de abajo, vamos a estar teniendo un foro de discusión cada día. Este foro tiene preguntas que usted debe de contestar. Veo acá que ya algunos ya contestaron. La pregunta de este día dice, mencione 4 partes de la pantalla principal de Excel en plataforma llamado también distribución de ventanas. Entonces, ustedes deben de participar en este foro en donde igualmente de mi parte les voy a ir dando respuestas. Esto quiere decir que además de la lectura, además del video, de descargar la plantilla, ustedes deben de venir y responder el foro que les voy a ir colocando cada día. Tenemos acá, para esta sección, por cada 2 temas, van a tener un laboratorio corto. Este laboratorio corresponde a 4 preguntas. Este laboratorio es como una autoevaluación. Quiere decir que usted la puede responder si, por ejemplo, respondió ahorita y tuvo una pregunta mal. Puede volver nuevamente a hacerlo, no hay ningún problema para sacarse 10. En la medida que ustedes van avanzando, ustedes ya saben que deben de completar como mínimo el 80%, si no el 100%. Si es el 100%, excelente. Porque eso quiere decir que ustedes han visto todo el material que se encuentra acá, han realizado la vista del video, han descargado la plantilla, han contestado el foro y además de eso, han realizado las evaluaciones. Su progreso siempre va a poderlo visualizar. El progreso corresponde a la sección de todo lo visto. Además de eso, de lo que serían los puntos que usted va a acumular por las evaluaciones cortas, acá usted va a irlo viendo, mire. Y acá debe decir 80% como mínimo, sino es que es el 100% para cada uno de ustedes. Además de esto, nosotros tenemos acá, miren,
lo que sería material de apoyo. Entonces ustedes pueden entrar a esta opción y poder ver el material de apoyo que se ha colocado. Entonces el aula virtual está completa para que ustedes se puedan empezar ya a empapar de toda la información que se encuentra acá. Y cada vez que ustedes ingresen a la clase síncrona, pues de mi parte poderles explicar sobre el tema, explicarles la parte de la teoría, la forma técnica y la parte práctica, para que de esa manera pues ustedes vayan conociendo poco a poco lo que es trabajar dentro de lo que es Excel en su parte base. No sé si hasta el momento tienen alguna consulta de lo que he explicado o ha quedado claro. Recuerden que pueden activar su micrófono, contestarme en este caso por el chat. ¿Quedado todo claro o tienen alguna pregunta? Hola, ¿me escucha? Sí, le escucho, Roberto. No, Humberto, perdón. yo tengo una duda, que si las plantillas cuando se descargan no hay necesidad de subirlas o solo hay que resolverlas. Solo hay que resolverla, Humberto. Usted Ah, la ok. descarga y acá no hay una opción para que pueda subir. Pero Ah. yo le voy a estar proporcionando al final de la semana un libro de Excel en donde va a ir mi cuenta de correo electrónica. Si usted gusta y usted quiere enviármelas para saber que ya están resueltas, por mí con gusto. Yo Okay, estoy siempre a la orden para poderles revisar y poder sacar cualquier duda que ustedes tengan. También comentarles, con gusto, Humberto, también comentarles que es importante que todos se puedan activar a lo que es el grupo de WhatsApp. Dentro de lo que es el curso, les ha llegado un enlace para que ustedes puedan ingresar al grupo de WhatsApp. ¿Por qué es importante? Miren, ahí les estamos mandando recordatorios de inicio de semana. Está también la persona encargada de inglés corporativo que con gusto los está apoyando para cualquier consulta que ustedes tengan. Entonces es importante que ustedes puedan ingresar a este grupo. Tengan la confianza que en ese grupo no van a tener 20 mensajes diarios ni vamos a estar ahí platicando, no. Solamente es más informativo para que los de inglés corporativo pues estén ahí colocándoles información de mi parte igualmente, información importante del curso. Por ejemplo, ya el día de mañana le voy a colocar un PDF que es importante que tomen lectura de él para la clase del día de mañana. Entonces, es importante que todos podamos estar dentro del grupo. Tengan la confianza que ahí solamente van a haber comentarios acerca de lo que es el curso, no información que no sea o información en este caso aparte. Quiero conocerlos a cada uno de ustedes. Sería muy bonito poderme presentar para cada que ustedes en este caso. Pero entonces nos llevaría mucho tiempo, más que en este momento pues ya tengo 18 participantes. Solo déjenme colocarles aquí el buenas noches a todos porque no lo había hecho. Entonces, les voy a colocar ahorita una información que necesito que me respondan. Para poderlos conocer, ya que estamos en la parte virtual y que el tiempo es bastante corto para nosotros, 60 minutos se pasa bastante rápido, quiero en este caso pues que coloque su nombre completo, cuál es su área de trabajo, si está en informática, si está en el área, en este caso, de administrativa, entonces usted puede colocármelo allí. ¿Cuál es su pasatiempo favorito? ¿Qué le gusta hacer usted en su pasatiempo, en sus horas que usted tiene o sus días que tiene libres? ¿De qué departamento es? Si es de Santa Ana, si es de Sonsonate, si es de San Vicente, pues puede colocármelo. Y también quiero conocer sus expectativas para el curso. Es importante poder saber el por qué usted se encuentra esta noche acá. ¿Qué es lo que lo motivó a poder en este caso pues ingresar a lo que sería el curso de Excel Paz? Créanme que para mí es un gusto poder estar acá con cada uno de ustedes, poderlos apoyar de la mejor manera y que igualmente pues pueda irlos conociendo. Y de la forma que en este momento lo voy a hacer, que ustedes puedan irme contestando las preguntas que les he colocado acá. Pueden hacerlo si se encuentran, por ejemplo, en una computadora, pueden copiar, pegarlo en Word, responderlo y después colocarlo acá en lo que es. Para mí sería un gusto poder irlos leyendo acá. Muy bien, miren, paso a compartir nuevamente lo que sería mi presentación.
Ya habíamos hablado del horario, del día que va a ser expuesto esta semana, y que es por eso que vamos a tener clase el día viernes y que la plataforma está habilitada 24/7. Desde el momento que le llega el usuario y la contraseña, usted puede ingresar con lo que es el usuario y la contraseña que le dieron a lo que es la plataforma virtual. Como siempre, voy a presentar nuestra agenda, voy a presentar el objetivo general del curso y de sesión, nuestro contenido. Siempre voy a explicar y desarrollar diferentes ejercicios y al final los voy a invitar siempre a que puedan ir participando en lo que es el foro de discusión que se encuentra dentro del aula virtual. Como objetivo general, conducir a los participantes para que logren los conocimientos necesarios de Excel básico y puedan aplicarlos en la elaboración, edición de hojas de cálculo, datos numéricos y de texto en Excel. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes comprendan los conceptos básicos de Excel para el buen uso y manejo, en este caso, de la hoja de cálculo. Muchas veces conocemos el programa de Excel de una forma empírica, en el cual nos hemos ido a ver videos tutoriales y de esta forma consideramos que sabemos un poco de Excel. Quiero comentarles que para aprender este programa debe de irse a la parte de la teoría. ¿Qué nos dice la teoría de él? Trabajar la parte técnica en la forma de cómo voy a decirle a cada comando, a cada indicador de diálogo. De repente me dicen, mira ahí, dale clic en ese boletito morado o azul que está ahí. No es una forma correcta. Debemos de poder socializar el nombre correcto que debemos de darle a cada una de las partes que corresponde a lo que es una hoja de cálculo. Y eso es lo que ustedes van a reconocer esta noche, a poder saber cómo poder pronunciar o cómo decir a la hora de poder identificar las partes de lo que es una hoja de cálculo. Como una introducción, en la actualidad, el manejo de las computadoras para registrar actividades cotidianas se ha vuelto constante entre la gran mayoría de los usuarios. En este sentido, Excel aporta una importante solución para cumplir con este objetivo, ya que permite realizar el seguimiento de actividades que requieran cálculos de forma práctica y sencilla. Sin embargo, limitar el uso de esta poderosa herramienta que integra el paquete de Office de Microsoft al realizar operaciones básicas tales como suma, resta, multiplicación o división es no reconocer todo su potencial, ya que partiendo de dichas operaciones es posible obtener fórmulas que permitan generar cálculos, en este caso, complejos. Quiero mencionarles que para poder reconocer la parte de lo que son los conceptos generales, siempre debemos permitir irnos a la parte de la teoría, porque en ella nosotros vamos a comprender mejor a la hora de poder utilizar este programa que es muy útil en nuestra vida laboral. Y que no solamente nos vamos a quedar en un Excel básico, sino que tenemos que seguir aprendiendo un Excel intermedio, un Excel avanzado. Y eso es lo que nos va a ayudar de una forma correcta a poder entender qué nos da el programa para poder utilizarlo de la mejor manera. Dice que Excel es un programa integrado de Microsoft Office, acá estamos hablando de la versión de 2013, que permite realizar operaciones con números organizados en una cuadrícula llamada hoja de cálculo. Este programa es útil para realizar desde simples sumas hasta cálculos muy complejos. Entre los conceptos básicos al utilizar una hoja de cálculo o electrónica, sus características son: primero, determinar qué es un libro de trabajo. Dice que se le denomina libro de trabajo a los archivos creados a través de Microsoft Excel. Dice que cuando el programa es iniciado, automáticamente abre un libro de trabajo con el nombre provisional de libro 1. Esto ustedes lo pueden ver en lo que corresponde a la barra del título. Y acá es importante, miren, poder identificar. Libro 1 es el nombre que por defecto le va a dar el programa de Excel cuando nosotros abrimos lo que sería, o cuando damos clic en buscar Excel, automáticamente nos abre un libro
con un nombre provisional llamado libro 1. Si, por ejemplo, teniendo ese libro abierto, yo abro un nuevo libro, me aparecería como libro 2 y así sucesivamente mientras yo no lo guarde. Pero si ustedes ven a la par, dice guión Excel. Excel es el programa. Y en su momento usted puede cerrar el libro que está trabajando y puede quedar habilitado solamente el programa. Y entonces, ¿qué va a suceder en la barra de título? Me va a aparecer solamente la palabra Excel. Porque entonces ahí estoy identificando que tengo abierto el programa, no así ningún link. Entonces, es por eso que siempre aparece el nombre, que es el libro que yo tengo abierto, y en este caso el programa que estamos utilizando, que para nuestro ejemplo acá he colocado este. Podría ser Word, podría ser, en este caso, PowerPoint, y entonces siempre Office identifica el nombre que le otorgamos o que se coloca automáticamente cuando abrimos y el nombre del programa. Dice que este libro contiene hojas de cálculo. Para nuestras nuevas versiones aparece una hoja. Aquí yo he identificado tres hojas. ¿Y por qué lo dejé? Porque quiero comentarles que la versión 2010, cuando hizo una gran actualización Office, colocaba tres hojas, automáticamente abríamos un libro, aparecían tres hojas. Pero ya desde la versión 2013 para acá, solamente queda una hoja activa. Esta hoja tiene una extensión. ¿Y por qué? Todos los programas que nosotros tenemos dentro de nuestra computadora tienen una extensión de identificación. ¿Saben algo? Nosotros, como usuarios, identificamos mejor el nombre, o sea, a mí se me hace más fácil llamar Excel que aprenderme .xlsx. Y es por eso que esa es la extensión que le otorga el programa al tenerlo dentro de nuestro ordenador o de nuestra computadora. Es por eso que muchas veces identificamos cómo yo puedo tener dos archivos con el mismo nombre en una misma ubicación, porque los dos tienen extensiones diferentes. Puede ser que uno sea Word, otro Excel, o puede ser que sea el mismo Excel, pero dentro de Excel o dentro del programa, él tiene diferentes extensiones. ¿Cuál vamos a ver nosotros? La .xlsx, pero también existe la .xlsm, .xltx, .xlet. Entonces, estas extensiones son las que reconoce mi ordenador a la hora de mandar a llamar. ¿Por qué? Porque nosotros lo reconozco como Excel, pero mi ordenador lo reconoce como extensión. Entonces, esto es importante, poder reconocer con qué extensión estamos trabajando hoy en día cuando nosotros abrimos lo que sería una hoja de cálculo. ¿Qué representa una hoja de cálculo? Representa columnas y filas. Cuando estoy hablando de filas, dice que ella tiene 1.048.576. Y cuando hablo de columnas, tiene 16.384 columnas. Las filas las reconozco como valores numéricos, las cuales comienzan desde el 1 hasta llegar a la 1.048.576. Las líneas están o pertenecen a la forma horizontal de nuestra hoja de cálculo. Y además de esto, cuando estamos hablando de columnas, tenemos la 16.384, la última columna que nosotros vamos a visualizar sería la XFD. Ellas lleva un orden alfabético de la A a la Z. Cuando termina la columna Z, comienza a B, a C, y así sucesivamente hasta llegar a la 16.384 que podemos observar dentro de nuestra hoja de cálculo. Y además de esto, la última combinación que sería XFD. Agradezco a cada uno de ustedes por colocarme acá esta información. Créanme que para mí sería un gusto leerlos el de todo. Entonces, espero que igualmente todos puedan ir participando acá. Ahora bien, miren, ya que nosotros estamos hablando de columnas y filas, vamos a identificar qué es una celda. Una celda es la intersección entre la columna y la fila. O llámele también, una celda es la intersección entre la fila y columna. La cual automáticamente cuando nosotros abrimos por primera vez un libro de Excel, vamos a identificar la primera celda activa, que es una celda en este caso activa. Ustedes pueden observar en esta imagen que he colocado en mi diapositiva que aparece como un cuadro verde.
Y eso quiere decir que está más sombreada la columna y la fila 1, y esto es una identificación. Ya vamos a ver otra forma de poder identificar más rápido cuando nosotros estamos dentro de lo que sería una celda activa. La palabra rango es la forma en la cual yo puedo seleccionar más de una celda. Más adelante vamos a ir viendo todas las formas de poder crear rangos en Excel. Además de esto, nosotros tenemos lo que sería selección adyacente y selección no adyacente. Cuando hablo de adyacente, es la selección múltiple de varias celdas automáticamente manteniendo clic izquierdo presionado. Cuando hablo de celdas no adyacente, es la selección que hago con la tecla Control y clic izquierdo en el momento de seleccionar celda que quiero. Puedo seleccionar la celda de la 1 o la 2, presiono Control y esa es la que me permite poder seleccionar más de un rango de celdas, más de una celda dentro de lo que es mi área de trabajo. También en este caso, mire, también en este caso, nosotros desde la versión 2013 para acá, oh, perdón, desde la versión, sí, desde la versión 2013 para acá, nosotros tenemos lo llamado pantalla de bienvenida. Esta pantalla nos aparece cada vez que abrimos un libro de Excel. En la pantalla de bienvenida podemos ver el poder activar un libro nuevo, poder activar un libro que recientemente hemos abierto o poder activar plantillas que ya se encuentran dentro de lo que es el programa. Si, por ejemplo, yo no quiero estar viendo esta pantalla de bienvenida porque yo vengo de versión 2010 y en la versión 2010 no aparecía, usted también lo puede quitar. Ya vamos a realizar ese ejercicio. Además, usted debe de reconocer desde cada una de lo que es mi área de trabajo. Ya reconocimos dónde se encuentra la barra de título, yo tengo la barra de acceso rápido, tengo la cinta de opciones que acá ustedes están observando, que estoy en este caso visualizándose en pantalla, tengo el cuadro de nombre, tengo la barra de fórmula, ustedes obviamente tienen que estar siempre visualizando la barra de fórmula, que en ella toda la información que se coloca dentro de la tenemos ya la acción de celda activa. Les voy a enseñar en este momento a insertar tres formas en lo que es nuestra hoja de cálculo. Tenemos nuestra barra de desplazamiento horizontales y verticales y tenemos nuestros diferentes tipos de vista dentro de Excel. Igualmente, si quiero tener una vista general, una vista para impresión, una vista para poder colocar encabezados y pie de página. Y también tengo la opción de zoom, en la cual en su momento lo puedo hacer con clic izquierdo o puedo hacerlo en este caso con control y scroll, que es el botón que se encuentra entre medio de clic izquierdo y clic derecho en nuestro mouse, el cual me ayuda a poder movilizar para maximizar o minimizar lo que sería mi área de trabajo. Voy a pasar en este momento a poderles compartir ya lo que sería mi libro de Excel. Me dicen por favor si lo pueden visualizar. Sí, sí se observa. Muy amable, gracias. Les agradezco. Muy bien, fíjense acá, miren, decía la teoría que tenemos 1.048.576 filas. Vamos a ver si esto es verdad. ¿Usted quiere aprenderme Excel? No solamente se trata de poder manejar un mouse, poder manejar el teclado, sino que combinaciones de teclas. Las combinaciones de tecla en Excel son muy útiles, nos facilitan a la hora de poder trabajar, más cuando estamos trabajando texto, estamos trabajando colocación de información, tal vez ustedes vienen y si ya han trabajado en un libro de Excel, de ir digitando, viendo la hoja y digitar en cada una de las celdas, todo esto se los voy a quitar, esa no es la forma correcta. Hay otras formas que nos ayuda dentro de Excel, herramientas que debemos de incorporar para poder colocar la información correctamente. Entonces, decía la teoría que nuestras filas están identificadas por valores numéricos y que nuestras columnas están identificadas por letras. Que yo tengo 1.048.576 filas, que tengo 16.384 columnas. La última columna que voy a ver es la XFD. Vamos a averiguar si eso es verdad.
Si yo trabajo la combinación de tecla, control y flecha cursora, pueden observar que me acabo de ir a la última fila de mi hoja de cálculo. Ahí está la 1.048.576. Si yo presiono control y flecha cursora hacia arriba, nuevamente me vuelvo a ir a la primera celda. Si yo presiono control y flecha cursora hacia la derecha, pueden observar que me he ido a la última columna, que sería la combinación XFD, y además de eso sería la 16.384. Esta información usted debe de saberla. Si tuviese un día bien y le dice, mira, ¿cuánta información puedo colocar dentro de una hoja de cálculo? Usted tiene que identificar que tiene 1.048.576 filas para poder trabajar. Si estamos hablando de columnas, tiene 16.384. Pueden ustedes acá movilizar, ¿no? Pueden ver que el puntero se ha mantenido exactamente ahí entre la intersección de la columna E y F. Todo lo he hecho por medio de combinación de teclas. Control, flecha, cursor hacia abajo. Control, flecha, cursor hacia arriba. ¿Cómo puedo identificar rápidamente una celda activa? Pueden observar que automáticamente cuando yo abrí el libro, me ha colocado en la celda A1. Por ejemplo, en este momento me encuentro en la H8, F13, C14, H8, E4 y 2. ¿Cómo pude observar rápidamente que esas eran las celdas? Mi cuadro de nombre. En el cuadro de nombre siempre va a identificar ya sea celda activa o inicio de selección de rango adyacente, en donde me va a identificar cuál sería la celda que yo tengo activa. La selección de un rango, muchas veces me preguntan, pero mira, ¿no está seleccionado F3? No va a estar seleccionado porque esta es mi celda activa. Vean ahora que seleccioné de abajo hacia arriba. Esta celda permanece de esta forma porque es mi celda activa, es la que me ayuda a poder colocar texto y poder, en este caso, identificar una acción de poder copiar información. Ya van a aprender eso que acabo de hacer. Mi celda activa dentro de un rango es la que me ayuda a tener siempre dentro del rango la celda desde donde he iniciado y donde la voy a identificar siempre en mi cuadro de nombre. Es el que aparece a la par de la barra de fondo. Reconozcamos en ese momento el área de trabajo. Tengo mi barra de título, que ya les mencionaba, que aparece el nombre en este caso de lo que sería el libro. Para esta versión que estoy ocupando de Office 365, me aparece la extensión de él. Además de esto, tengo mi barra de acceso rápido. ¿Por qué barra de acceso rápido? Porque yo accedo más fácil a todos aquellos comandos que frecuentemente utilizo. Y al día de mañana les voy a estar enseñando cómo poder colocar estos comandos acá. Tengo mis pestañas, miren, pestaña de inicio, pestaña de insertar, pestaña de disposición de página, pestaña de fórmula, pestaña de datos. Dentro de cada una de las pestañas, a todo esto que estoy seleccionando, que estoy movilizándome con mi puntero, se llama cinta de opciones. Vanessa, ite para la cinta de opciones de insertar. Vanessa, ite la cinta de opciones de datos. Esta es una cinta de opciones. Por ejemplo, dentro de la cinta de opciones de inicio tengo grupo. Tengo el grupo de portapapeles, tengo el grupo de fuente, tengo el grupo de alineación, tengo el grupo de números, tengo el grupo de estilos y así sucesivamente cada grupo. Dentro de cada grupo tengo comandos. Por ejemplo, en el grupo de portapapeles tengo el comando pegar, cortar, copiar y pegado en este caso de formato. En el grupo de fuentes yo tengo negrita, cursiva, tengo comando de subrayar. Tengo comando de color de relleno. Pueden identificar que en cada una de los comandos donde yo me posiciono con mi puntero, aparece el nombre del comando y así es como usted se lo va a ir aprendiendo. Yo no quiero que esta noche usted venga y vaya a ir viendo y aprendiendo. En la medida que usted va utilizando Excel y se va posicionando y dice, ah, bueno, esta es cursiva, ah, bueno, esta es negrita. Va a irse aprendiendo e identificando en dónde se encuentran los comandos en cada uno de los grupos. Entonces, barra de título, barra de acceso rápido, pestañas, cinta de opciones, grupos, comandos e indicadores de diálogo. Los indicadores de diálogo, si usted no los conocía, yo, bueno, de mi forma, yo le voy a enseñar a cómo poderlos utilizar. Con él yo tengo, miren,
todos los grupos que necesito para poder trabajar en él. Muchas veces me dicen, Vanessa, ¿cómo has creado este formato? ¿Cómo le has puesto el doble color? ¿Cómo le has colocado un relleno de trama? Es porque yo utilizo mis indicadores de diálogo. Estos son comandos que ustedes van a poder visualizar, pero dentro de estos comandos, por ejemplo, yo acá no le puedo dar más color o doble color. Para poderlo hacer, tengo que irme al indicador de diálogo, irme al relleno y él es el que me permite poder darle doble color. Yo no puedo colocar un tramo porque acá no existe el comando tramo, pero dentro de mi indicador de diálogo, siempre en la pestaña de relleno, yo tengo para poder utilizar cualquier color y poderle colocar el tramo que yo quiera. Ya eso lo vamos a ir viendo entre el día miércoles y jueves para que ustedes vean cómo pueden colocar un formato dentro de lo que es una hoja de cálculo. Ahora bien, miren, ya que hemos reconocido esta parte de acá, tengo el cuadro de nombre, nuestra barra de fórmula, donde podemos maximizarla o podemos minimizarla, donde podemos extraer o contraerla, la cual nos ayuda a que cuando existe más de una información dentro de él que no se visualiza, pues mi barra de fórmula sí se va a poder visualizar esa información que yo he colocado. Igualmente tengo mi barra de desplazamiento, ya se los mencionaba en la diapositiva, barra de desplazamiento horizontal, barra de desplazamiento en este caso vertical, que es la que me ayuda a poderme desplazar y lo que sería mi área de trabajo. Tengo lo que serían mis celdas, quiero en este momento poderles abrir un nuevo libro, déjenme que en este momento se los muestro. Agradezco a todos. Lizeth decía que el audio está fallando. ¿Todos me escuchan bien? ¿O ha habido alguna interferencia? Sí, por veces Hola, buenas noches. Fíjese que se sí se corta. escucha con interferencia por momentos. Muy bien, permítanme, quiero ver. Ok, aquí ya la vamos. Espero que ya no se escuche esa interferencia. Gracias, Lizeth, gracias por decir. Muy bien. Me dicen que se corta, pero ¿se corta la vista que están viendo o siempre lo del micrófono? Solo es el No, micrófono. el micrófono nada más. Ah, muy bien. Gracias. Espero que ya no suceda. Muy bien, miren, entonces acá les acabo de compartir un nuevo libro. Este no tiene ninguna identificación de nombre. Quiero mencionarles, miren, además de lo que es la barra de acceso rápido, barra de títulos, tinta de opciones, pestaña, grupos, comandos, indicadores de diálogos, cuadro de nombre, barra de fórmula, área de trabajo, columnas, identificación por letras, filas, identificaciones por números, barras de desplazamiento horizontales y verticales. Nuestra barra de estado, que es toda esta que se encuentra acá. ¿Por qué barra de estado? Porque con ella ya van a ver que vamos a identificar muchas acciones dentro de nuestra área de trabajo. Nosotros tenemos esta hoja que aparece por defecto. Esto es un libro nuevo que estoy compartiendo en este momento. Y entonces fíjense acá, miren, hoja 1, tres formas para poder abrir un nuevo libro. Perdón, una nueva hoja. Hoja 1, yo le doy acá en más y ya me aparece hoja 2. Si le doy nuevamente en más, me aparece hoja 3. Primera forma, botón que aparece en el lado derecho de nuestro espacio donde podemos colocar más hojas. 2, clic derecho, insertar, ya está aquí activa la hoja de cálculo, aceptar. Y pueden observar que acá aparece hoja número 4. Clic derecho, insertar y aceptar. Y entonces acá me está apareciendo las dos. Y tercer forma, F4. Dentro de nuestro, perdón, entonces, dentro de lo que sería, miren, nuestro teclado, tenemos las teclas de función desde F1 hasta F2. Usted solamente da una vez a F4 y ahí estamos observando que ya me apareció la hoja número 8, 9, 10. Ella lleva un orden. El nombre ya está por defecto. Cuando nosotros abrimos una nueva hoja, nos aparece nuestro libro de trabajo activo. Aparece hoja 1
Y así sucesivamente, mientras usted no le haga cambio de nombre a la etiqueta o le coloque un color de etiqueta, va a seguir estando de ese nombre. ¿Cómo puedo realizar el cambio? Yo voy a darle acá sobre la hoja 1, doble clic, y por ejemplo lo voy a nombrar como celda. Digito, doy enter y ya se queda esta información. Doy clic derecho sobre él. En este cuadro emergente que me aparece, aparece color de pestaña. Yo le voy a decir que lo quiero color verde. ¿Qué sucede cuando usted le coloca un color de pestaña o color de etiqueta? Si ustedes están en versiones de 2013 a 2016, aparece etiqueta, ahora aparece color de pestaña. Cualquiera de los dos nombres indicativos es igual. ¿Qué pasa si yo le voy a colocar acá adyacentes, por ejemplo? Y entonces, fíjense, miren, cuando pasé a la siguiente hoja, pueden observar que acá aparece ya el color. Si me posiciono en ella, el color se profundiza hacia atrás. Y si no estoy en ella, el color se viene hacia adelante. Y entonces con ello yo puedo identificar en qué hoja me encuentro. Pueden ver acá la diferencia. Miren, esta, acá me encuentro en la hoja celdas. En ella, celda adyacente, se profundiza más el color. Y si me encuentro en ella, aparece esta celda. Entonces, es más la identificación cuando yo le coloco un color, en este caso de etiqueta. Entonces, gracias, William, gracias. Espero que ya se haya solucionado y que ya me escuchen mejor. Entonces, fíjense acá, miren, ¿qué pasa si, por ejemplo, ya no quiero todas estas hojas que activé acá? Miren, le voy a dar clic derecho. Seleccionar todas las hojas. Ya las seleccioné. Voy a mantener control presionado, mis teclas en este caso de función que me ayudan, y voy a quitar la selección de celdas y de adyacentes. Hoy, no en la hoja que activé selección de todo, sino que me voy a ir para cualquiera de las otras hojas activas. Le voy a dar clic derecho y le voy a dar a eliminar. Y quiero que vean que ya en este momento, en este libro, solo me aparece la hoja celda, que le coloqué un color de pestañas o de etiqueta, y adyacente. ¿Qué sucede acá? ¿Qué pasa si nuevamente le vuelvo a dar clic acá? No me va a aparecer hoja 1, me va a aparecer el. Si la última hoja que tenía era hoja 11, ahora me apareció hoja número 2. ¿Por qué? Porque ella lleva su número de frecuencia, de secuencia que yo voy sacando. ¿Por qué? Dentro de mi ordenador, dentro de mi computadora, existe una memoria que va almacenando todas las acciones que yo tengo, ya sea habilitada dentro de un navegador o que haya abierto un libro Excel o un documento de Word. Todo eso él va reconociendo. Y entonces acá me está reconociendo que la última hoja, aunque la haya eliminado, fue la número 11. Pero acá no importa. En el número, acá me puede aparecer el número 15, 16, 18, 20. Puedo darle control, seleccionar ellas dos, eliminarlas, perdón. Eliminarlas nuevamente acá y al darle clic, está bien que me aparezca 14, 15, 20, 25. Lo importante es que yo de doble clic le coloque el nombre que quiero, le dé enter y si usted lo requiere, poderle colocar un color de etiqueta que le va a ayudar a poder llevar bien esta gama de colores diferentes dentro de lo que sería nuestro libro. Además de eso, decirles que nosotros tenemos un número de hojas de cálculo que podemos sacar que son 255. Esa es la que nos permite sobre lo que sería nuestro libro. Cada hoja es independiente. Lo que trabaja en una hoja no tiene nada que ver en la hoja número adyacente ni Excel como las he nombrado. Solo que yo creé vinculaciones, que ustedes lo van a venir viendo en Excel intermedio, diferentes formas de poder vincular, podemos unir información. De lo contrario, cada hoja activa tiene, es como que tuviera su cinta de opciones, su cuadro de nombres, su barra de fórmula, sus filas y sus columnas. Pero lo importante es que dentro de este libro yo puedo llegar a sacar hasta 255, que es lo que me permite dentro de lo que es un libro de trabajo.
No sé si hasta el momento lo que les acabo de explicar ha quedado claro o tienen alguna consulta, con gusto puedo responder. Recuérdense que pueden activar su micrófono o contestarme por el chat. ¿Ha quedado todo claro o tienen alguna pregunta? Ajá, ¿los escucho? Hola, solo no le escuché bien cómo eliminó las hojas que tenía adicionales. Control K fue lo que le dio, perdón. Ah, muy bien, ahorita. Gracias, Alonso, gracias a usted, gracias, Manuel. Muy amable. Saqué en este momento las hojas. Por ejemplo, si yo quiero solamente eliminar una o dos, mantengo control presionado y entonces acá le doy clic derecho y le doy la opción en este caso de eliminar. Pero si, por ejemplo, yo saqué muchas hojas y entonces estarle dando control y clic se me haría mucho tiempo. Entonces ahora hago la acción de seleccionar todo. Mantengo control presionado para quitar las que no quiero eliminar y no me voy a posicionar nuevamente donde la activé, la selección, sino que me voy a cualquiera de todas las que están activas. Y ahora sí me da la opción para poder eliminar. De lo contrario, si usted en la hoja donde dio clic derecho y seleccionar todo también quiere eliminar, no le va a aparecer la opción. Entonces debe de ser en otra hoja para que la active y le pueda eliminar. Todo con control y en este caso clic derecho. Ok, muchas gracias, muchas Con gracias. gusto, Roberto, con gusto. Muy bien, mire, además de poder trabajar, de poder eliminar, de poder crear, igualmente podemos ocultar. Mire, yo le doy clic derecho, no quiero ver Excel, ocultar. Y entonces eso quiere decir que hay hojas de cálculo que nosotros las creamos para poder colocar una información, para poder crear un copiado, y no deben de estar en vista del libro de trabajo. Excel nos permite con clic derecho poder mostrar, ahora si ya se encuentra acá una hoja oculta, entonces me da la opción para que yo pueda nuevamente activarla. ¿Y qué va a suceder? Yo pude haber creado más de 5 hojas acá, pero la hoja Excel se va a venir a posicionar exactamente en la tercera. Si ella era la tercera, ahí mismo se va a ir a posicionar. No es que me va a ir a aparecer al principio o al final, sino que ella va a aparecer exactamente donde yo le di clic derecho y le di ocultar. Ahí mismo, cuando yo seleccione cualquiera de las hojas y le dé clic derecho y le dé mostrar y de aceptar, automáticamente ella va a venir a aparecer acá. Nuestra cinta de opciones tiene diferentes formas de poder visualizarla y no visualizarla. Minimizar o maximizarla. Para esto ocupo las pestañas, primer forma. Si yo le doy doble clic a las pestañas, automáticamente se oculta toda la cinta de opción. Si yo le doy nuevamente doble clic a cualquier pestaña, se vuelven a mostrar. Primer forma. Segunda forma. Si doy control F1, minimizo. Si doy control F1, maximizo. Si doy control F1 y minimizo, puedo darle doble clic a la cinta, a la pestaña y vuelve nuevamente a mostrarse la cinta de opciones. Puedo crear combinación y está bien. Tercer forma. Esto sigue siendo una ventana, no lo olviden. Esto, yo tengo acá la ventana de un libro de Excel. Entonces, yo puedo minimizarla, maximizarla de esta forma en Win. Pero acá tengo los botones siempre de cerrar, este que tiene doble función, minimizar o minimizar tamaño y minimizar. Entonces acá tengo 4 botones y dentro de lo que es el programa de Excel se incluye un quinto botón, el cual me ayuda a que solamente se muestren las pestañas también o que vuelva nuevamente a mostrarse la cinta de opciones o ocultar automáticamente. Esta área de trabajo es importante porque en su momento ustedes van a requerir ver más filas hacia abajo. Y a veces la cinta de opciones obstaculiza que yo vaya desplazándome, que tenga por lo menos una lista de más panorámica de información. Entonces yo puedo ocultarla. Si ustedes ven, miren, me voy a posicionar en la celda de 9. Me voy a ir hacia arriba. Acá aparece este cuadro que sería la barra de título. Al darle un clic, va a aparecer la cinta de opciones. Por ejemplo, miren, voy a irme para el grupo de fuentes de la pestaña de inicio y le voy a dar un color de relleno, el que aparece por defecto ahí amarillo.
Me voy a venir para mi de trabajo y le voy a dar un clic nuevamente a la celda. ¿Qué va a suceder? Nuevamente se va a ocultar. Entonces, yo tengo esta opción, que se oculte cuando no la necesito y que se muestre dándole un clic a lo que es la barra de título para que me pueda mostrar. Acá una diferencia va a ser que cuando yo esté trabajando de esta manera, no se va a visualizar la barra de formal, sino que solamente se visualiza lo que es la cinta de opciones que tenemos acá entre lo que serían los grupos, las pestañas o los comandos. Nuevamente quiero volverla a activar. Le doy acá al quinto botón que se encuentra de izquierda a derecha y le doy mostrar pestaña y comando y acá no ha sucedido nada. Nuevamente esta vuelvo a mostrar. Entonces, serían como cuatro formas. La primera, doble clic a las pestañas, dos, control F1, tres, sobre el botón que me aparece en la parte superior derecha, tengo para poder activar o que no se visualice o que no se visualice nada, sino que a la hora que yo vaya a trabajar, se pueda en este caso identificar. Y de esa manera, pues me permite poder mostrar más. En su momento, nuestra área de trabajo es bastante la forma que queremos en este caso visualizar. Muy bien, miren, nosotros tenemos diferentes formas de poder crear una selección. Yo puedo seleccionar en ese momento todas mis filas y mis columnas. O sea, las mías 48.576 filas y le dije 1.384 columnas. ¿Cómo hago esto? Tengo tres formas diferentes para poderlo hacer. Primer forma, miren, me posiciono acá entre la intersección de la columna A y la fila 1 y doy un clic. Ahorita he seleccionado todo. Ya entre el día de mañana y el día miércoles les voy a enseñar por qué es importante a veces poder realizar esta acción de seleccionar todo. Primera forma, lo estoy haciendo con el mouse. Segunda forma, miren, acá me voy a posicionar en la celda G2. Aquí está mi puntero que es cruz blanco. Presiono Control Shift, en este caso, miren, bueno, perdón, me tengo que posicionar acá. Control Shift, flecha de cursor hacia abajo. Control Shift y flecha de cursor hacia la derecha me permite poder seleccionar todas las filas y todas las columnas. Y número tres, si yo, ahora sí, miren, voy a poner acá mi puntero. Si yo presiono la tecla siempre, Control Shift y barra espaciadora, automáticamente me selecciona todo. Entonces, tres formas. Un clic entre la intersección de la columna A y fila 1, Control Shift, tecla de cursora, perdón. Control Shift, en este caso, tecla de cursora hacia abajo, Control Shift, tecla de cursora hacia la derecha. Esta opción que les estoy diciendo tiene dos acciones diferentes a poder trabajar. Ya el día de mañana lo vamos a estar viendo. Y otra forma, perdón, otra forma es Control Shift y barra espaciadora, que igualmente me hace la selección de todo. Quiero que puedan identificar que dentro de las teclas tenemos unas teclas de función muy importantes dentro de Excel. Y en ellas hay que poder identificar y aprendérselas. Yo este día o el día de mañana les voy a colocar un PDF en el grupo de WhatsApp para que ustedes puedan visualizarlas. Así que ya cuando vengamos a las clases, si tienen alguna consulta, si alguna no les salió, pues ustedes me dicen y con gusto los voy a apoyar. Pero es importante que ustedes puedan identificar. Y saben, entre todo esto hay una tecla que yo le llamo tecla mágica, que es la tecla llamada Alt. Quiero que por favor, bueno, voy a quitar acá la selección. Fíjense, vamos a guardar este libro. Yo quiero guardar mi libro. Entonces, todo, miren, acá está mi puntero. Lo voy a dejar a un lado y voy a trabajar solamente con las teclas. Si yo presiono la tecla mágica llamada, o en este caso llamada Alt, si ustedes ven en la parte de las cintas de opciones de la barra de acceso rápido, me identifica valores numéricos, letras, combinaciones entre valores numéricos y letras, o en este caso combinaciones de letras que yo puedo ingresar ahí. Por ejemplo, para irme a archivo, ¿qué letra voy a presionar? La letra A. Acaban de ver que acabo de pasar esa pantalla. ¿Qué pasa si quiero guardar? ¿Cómo debo presionar V? ¿Qué pasa si me quiero ir a examinar? Debo de presionar la letra O. Y entonces acá, miren, ya tengo mi guardar con.
Lo voy a dejar en este caso como Excel, guión bajo 1. No lo quiero guardar en documento. Quiero pasar a escrito. ¿Cómo hago para poderlo hacer? Mire, tabulación me ayuda a poderme ir yendo a cada uno de los espacios de esta ventana. Ya llegué a documentos, me voy con mis cursoras hacia arriba. Por ejemplo, lo quiero en el escritorio. Me posiciono, ahí está el cuadro azul y voy a dar enter para que me identifique. Ya lo tengo acá. Voy a presionar tabulación y me voy a ir a la opción de guardar. Ahí estoy ya en guardar, miren. Ahí está activo, punteado alrededor, está activo guardar. Voy a dar enter y ya guardé mi libro. Ya miren, acá en la barra de título me aparece Excel 1. Y quiere decir que sin tocar el mouse, yo puedo guardar mi libro con la tecla de Alt. Entre más ustedes practiquen la forma de poder trabajar con la tecla Alt, se les va a hacer más rápido poderse aprender combinaciones y poderse dirigir más rápido a cualquier pestaña, a cualquier grupo, a cualquier comando para poder en este caso trabajar. De repente, el mouse en nuestra área de trabajo, tener que estarlo tocando, moviendo. Es mejor irnos aprendiendo poco a poco estas combinaciones de tecla que son las que nos van a ayudar a poder ejecutar mejor a la hora de poder trabajar dentro de lo que sería Excel. Entonces, acá miren, para poder ya ir finalizando con la primera parte que corresponde a poder trabajar dentro de lo que sería Excel, ya les compartía lo que es nuestra área de trabajo en la cual hemos podido identificar la movilización tanto para lo que serían nuestras filas o para lo que serían nuestras columnas. Hemos minimizado o maximizado nuestras siglas de opciones, hemos aprendido a colocar color de etiqueta, nombre, colocar hojas de tres formas, en este caso diferentes. También mencionarles que dentro de lo que sería nuestra barra de fórmula podemos maximizarla o podemos en este caso minimizarla, podemos identificar el poder ocultar lo que sería una hoja y más adelante van a ir aprendiendo que la forma de copiar y pegar, que toda la vida lo han visto, tal vez si trabajan en Word, en PowerPoint, en Excel hay muchas formas para poderlo hacer y de una forma mejor, en la cual podemos llevarnos la hoja completa o el libro completo a un nuevo libro con todas las hojas, color de etiqueta, color de nombre, perdón, el nombre, el color de etiqueta y toda la información que tengamos ahí sin estar yendo copiar y pegar, que al final pues esto desgasta en tiempo para mí. ¿Para qué se utiliza Excel? Para poder simplificar nuestra vida laboral. Y eso es lo que ustedes van a ir aprendiendo poco a poco. Tener estos trucos, estas alternativas diferentes, la que usted aprenda con esa, quédese. Y si aprende las tres, va a ser mejor a la hora de poder utilizar este programa, que en su momento en nuestra vida laboral lo utilizamos mucho. Quiero pasarles a compartir en este momento nuevamente nuestra aula virtual y invitarlos a que puedan trabajar en la participación de lo que es el foro de este día. La pregunta dice, mencione cuatro partes de la pantalla principal de Excel en plataforma llamada también distribución de ventanas. ¿Qué deben de hacer acá? Darle a responder. En este caso, poder dar su respuesta, ya acá hay diferentes comentarios, te voy a ir respondiendo. Y en este caso, ustedes solamente le dan acá la opción a la primera en añadir una respuesta y automáticamente les va a aparecer acá. No den en un comentario porque entonces ahí le están respondiendo en este caso al compañero. Bueno, acá les va a aparecer de esta manera, responden y le dan en la opción de enviar. Para mí va a ser un gusto y un placer poder ir leyendo cada una de sus participaciones y poder igualmente contestarles, para que ustedes puedan ver que de esta manera pues vamos a estar activos dentro de lo que sería el aula virtual y también los espero cada día en nuestras clases. Créanme que va a estar de mucho aprendizaje cada día en lo que son nuestros 60 minutos de clases sincronizadas a partir en este caso de este día.
Dejo en este momento de compartir. Nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos una feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz noche para todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.